el mundo nos dijo que nos teníamos que adaptar. Contanos qué significa para vos hacer aquí en San Carlos la vendimia en forma virtual, como se denomina comúnmente. Les agradezco que estén presentes acá en este teatro municipal, que está preparado para brindar un lindo espectáculo, una linda película, en el cual nos venimos preparando hace un tiempo, pero estábamos, de acuerdo a la situación de pandemia, no sabíamos bien qué podíamos llegar a realizar. Esto iba a depender mucho del protocolo COVID y de las reglamentaciones vigentes, así que empezamos a trabajar con nuestro equipo, con nuestra área de cultura, y la idea era darle participación a los artistas locales que hacía mucho tiempo que no tenían actividades. Y es así como se desarrolló primero la bendición de los frutos, en donde utilizamos un paraje, que es el paraje de Paso Las Carretas, en donde fue una bendición donde asistió la gente del lugar, los lugareños del sur del departamento. Y hoy en día en este Abraham Premier, que en realidad es la antesala a lo que va a ser mañana en el Teatro Municipal de Yumapú, esta fiesta distinta, esta fiesta en donde queremos incluir a todos los artistas de nuestros departamentos, en donde el guión y toda la gente que trabaja en la parte de teatro están acá incluidos. Y la verdad que estamos muy contentos de poder hoy brindarle a la comunidad este evento en este lugar, adaptado al protocolo COVID, como debe ser. Y bueno, lógicamente no queríamos que pasase desapercibido la vendimia, y sobre todo en San Carlos, un lugar que depende mucho del agro, que depende mucho del vino, de la gran cantidad de variedades de viñedos que tenemos. Entonces queríamos en cierta manera festejar esto, por eso hoy en la sala hay muchos viñateros, hay mucha gente que está relacionada a la producción vitivinícola, y es para ello en realidad este agasajo. La gastronomía tradicional es una parte importante de la idiosincrasia de los pueblos, donde colores, texturas, aromas y sabores se conjugan en una explosión de los sentidos. En escenarios naturales de gran belleza, donde típicos puestos con enramadas ofrecen exquisitos chivitos en horno de barro, empanadas y pasteles fritos, acompañados de un excelente vino casero. La Valle cuenta con artesanos de antigua raigambre que han heredado las técnicas de sus mayores. En los tejidos, cuyo colorido contrasta con la aridez del secano, en el trenzado en cuero, la cestería en junquillo y el modelado en arcilla. El gobierno de la provincia e Irrigación inauguraron el revestimiento de 7 kilómetros del canal Cacique Guaymallén en Luján. Con una inversión superior a 400 millones de pesos, esta obra permite mayor eficiencia para el riego, tanto en la conducción como en la distribución. Se ejecutaron puentes que mejoran la conectividad de la zona, y además la obra permitió la construcción de 4 mini centrales para la generación de energía limpia. Departamento General de Irrigación. Hoy tiene sabor a una nueva tradición y a algo familiar. Hoy tiene sabor a una noche de cine y se siente mejor que nunca. ¡Hey! ¡Cocre Mix! Confianza y trayectoria, eficacia y resistencia. ¡Cocre Mix! Eso que le querés dar, nosotros se lo llevamos. San Juan, Mar del Plata y Autotransporte San Juan. WhatsAppeanos 261-347-4045. Encontranos en Terminal de Ómnibus de Mendoza, a la este, local F2. San Juan, Mar del Plata y Autotransporte San Juan. Te esperamos.